Muy buenos días, gracias por acompañarnos a todos los medios de comunicación. Estamos por iniciar la conferencia de prensa para la presentación de la programación de Humedales Digitales, una colaboración del Festival Internacional Cervantino y el Centro de Cultura Digital. A continuación presentaré al Presidium que nos acompaña en esta conferencia virtual. Está con nosotros Gabriela Morales Martínez, directora de programación del Festival Internacional Cervantino, Mariana Delgado, directora del Centro de Cultura Digital, César García Campos, del Laboratorio de Inmersión, Salvador Chávez, coordinador de La Colmena, Centro de Tecnologías Creativas Grace Quintanilla, Enrique García, coordinador del Laboratorio de Tecnologías Compartidas, Héctor Guerrero, coordinador del Laboratorio de Juegos, y Reina Mendizábal, coordinadora del Laboratorio de Operaciones Escénicas. A continuación le daré la palabra a Gabriela Morales Martínez, directora de programación del Festival Internacional Cervantino. Hola, buen día a todos los medios de comunicación, creadores y funcionarios que nos acompañan el día de hoy a la conferencia de prensa para anunciar la participación del Centro de Cultura Digital durante la edición 49 del Festival Internacional Cervantino. Nos entusiasma mucho anunciarles los detalles de esta colaboración que por tercer año se suma a la programación del FIC. Por primera ocasión, el festival tiene dos territorios que ocupará, el físico y el virtual, entornos de distinta naturaleza que se encuentran y coexisten uno a partir del otro. Este fue el punto de partida de Humedales Digitales, un programa híbrido colaborativo que incluye intervenciones en el espacio público y digital, obras de teatro, performance y noches de juegos virtuales. Una propuesta que involucra dos ecosistemas para habitar las expresiones culturales en todas las vertientes. La línea entre ambas realidades es muy delgada y en el arte pueden encontrarse y transgredirse para expresarse a través de las distintas disciplinas artísticas. El FIC busca trascender y llegar a públicos cada vez más amplios y valernos de las nuevas tecnologías para acercarnos más a nuestro objetivo. Le cedo la palabra a Mariana Delgado, directora del Centro de Cultura Digital, quien nos hablará a detalle de Humedales Digitales y de cada una de las actividades que lo conforman para este año en la programación del Festival Cervantino. Mariana. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a Mariana Aymerich, siempre a Yadira, a todo el equipo del Cervantino, con el que por tercera ocasión colaboramos para llegar con un programa virtual y presencial también, que combina, como bien decías, distintas dimensiones del quehacer a través de la cultura y las artes digitales. Y también en diálogo con las artes vivas y las prácticas híbridas. Pues yo estoy aquí acompañada del equipo de colaboradores del Centro de Cultura Digital que viene representada cada una de las intervenciones que forman parte del programa de Humedales, incluyendo la conceptualización de cómo llegamos a esta palabra, a esta composición de Humedales Digitales para llamar de hoy en adelante a todos nuestros programas y colaboraciones con el Cervantino, que pues han sido un placer y cada año un descubrimiento y una invención también, y sobre todo pues esta colaboración y este juego de equipo y con el otro equipo y para con los públicos y las personas. Y creo que eso es lo que más rescato, que realmente hemos ido pues reuniendo experiencias bellísimas y este año no será distinto. Así que sin más, yo como pequeña transición aquí de ecosistemas, le paso la palabra a César García Campos, que es nuestro bardo, es nuestro conceptualizador, para que nos platique un poco de qué es lo que quisimos reunir en esas dos palabras, humedales digitales. Hola, ¿me escuchan por ahí? Parece que solo tienen que dejarme poner mi video. A quien esté de host. Pero bueno, no importa, igual les voy contando. Estamos muy emocionados, todo el equipo del Centro de Cultura Digital, por estar llegando a esta casi cincuentena de vida de
el Festival Internacional Cervantino con este Festival de Humedales Digitales, que si bien algo que nos ha enseñado los últimos tiempos es que toda esta distancia, lejos de debilitar los vínculos sociales, los refuerza, ¿no? Y nos obliga a reinventarlos y a reimaginar de qué manera podemos estar permaneciendo juntos. Y lo mismo sucede con los humedales, como estos cuerpos de agua antiquísimos, mil millonarios de vida, que hoy que se habla tanto de lo híbrido, pues ciertamente creo que el primer ejemplo está en la naturaleza, ¿no? Estos cuerpos y estas zonas limítrofes entre el agua y la tierra, que ciertamente no son muy definidos, pero por otro lado han logrado crear el caldo de cultivo primero para la vida y después para especies y organismos que solamente podrían existir allí, tanto como especies anfibias, como árboles, manglares gigantescos, preciosos, que solamente pueden existir ahí para resistir las sales de esas aguas donde no hay oxígeno en toda la superficie debajo de estos humedales. Entonces, básicamente, con esta idea en mente fue que todo el Centro de Cultura Digital confabulamos esta idea de un festival como un punto de encuentro, una bahía entre los contenidos digitales que cada vez más estamos experimentando y los encuentros presenciales, como lo ha sido la ciudad de Guanajuato durante todo este tiempo. Y propusimos esta plataforma híbrida, donde, como ustedes conocerán a continuación, hay una alta programación de contenidos pensados específicamente para este tipo de hábitats. Y bueno, y sin más por el momento, les doy la palabra a mi compañero Salvador Chávez. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todas y a todos? Pues antes que nada, un gusto nuevamente estar presentes en el Festival Cervantino de parte de La Colmena, Centro de Tecnologías Creativas. Pues les damos las gracias por tomarnos en cuenta y ser parte de esta nueva edición del festival. Y pues en colaboración precisamente con el Laboratorio de Tecnologías Compartidas del Centro de Cultura Digital y La Colmena, se piensa en una instalación interactiva que estará viviendo, que estará siendo exhibida en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, en donde se tiene una reflexión acerca de la minería de datos en estos momentos y todo esto haciendo o tomando como ejemplo el tomar una selfie, ¿no? Creo que todo esto parte, más adelante Enrique estará profundizando más acerca de este concepto sobre el cual se desarrolló la pieza, pero ¿qué es lo que se estará viendo? ¿Qué es lo que se verá sobre las escalinatas? Pues pretendemos hacer un lienzo grande para visualizar datos en las escalinatas y en la fachada de este recinto. Se colocarán LEDs, aproximadamente unos 400 LEDs por cada escalinata, para generar una pantalla de baja resolución en donde podremos estar realizando efectos lumínicos y pues culminará con un video mapping en la fachada. ¿Cuál es la idea de la instalación? La idea es que exista un tótem que tome fotografías en la base de las escalinatas, en la parte inferior de las escalinatas. Las personas se tomen una fotografía. Esta fotografía es analizada por un software que lleva visión artificial, realiza un reconocimiento de rostro y genera ciertos datos a través de esta selfie. Todos estos datos son visualizados sobre las escalinatas y en el videomapping que se estarán proyectando. Hay dos formas de participar, una es presencialmente y la otra es virtualmente. Se hará el despliegue de una página web para esos días del evento, en donde las personas desde la casa, desde el lugar donde se encuentren, se pueden tomar su selfie y ser partícipes de esta instalación. Y pues bueno, pretendemos que la disfruten, que sea algo que visualmente sea atractiva para ustedes y que también genere una reflexión acerca de toda esta forma de compartir información hoy en día y de cómo
pues existen datos que nosotros compartimos prácticamente en cualquier acción que estemos realizando, como nuestras acciones cotidianas, como lo es el compartir una fotografía. Les doy la palabra a Enrique García por si quiere ahondar más acerca del concepto de la pieza. Y pues nuevamente reiterarles que muchas gracias por invitarnos. Y pues también otro aspecto importante, esta instalación estará siendo desarrollada por el equipo de La Colmena, que se encuentra en Tlaxcala, y también del Laboratorio de Tecnologías Compartidas, que aunados como estas diferentes expertices que tiene cada una de las personas que trabaja en estos equipos, pues estarán desarrollando esta instalación. Le dejo la palabra a Enrique García para que pueda profundizar más acerca de esto. Gracias, un gusto acompañarles y formar parte de esta colaboración. Bueno, esta pieza, como mencionaba Salvador, surge de una inquietud por visibilizar la forma en que vivimos inmersos en una infraestructura tecnológica que, si bien facilita varias actividades cotidianas, permitiendo un constante intercambio de información con nuestros dispositivos, también expone y vulnera nuestra privacidad, alimentando sistemas algorítmicos que muchos ya hemos escuchado, que pueden predecir nuestro comportamiento, haciendo justamente esta extracción, igualmente conocida como minería de la realidad. En concreto, la pieza muestra cómo una acción sencilla como subir una fotografía o llamada selfie a redes sociales activa diversos mecanismos de inteligencia artificial que analizan este material, generando bases de datos con estimaciones de edad, ubicación y temporalidad de la fotografía o incluso expresiones faciales. Recopilando esta serie de acciones colectivas que son tan comunes hoy en día, generamos una visualización de estos datos que podrían ser extraídos de la misma interacción con la pieza. La pieza va a vivir también en una plataforma web que puede ser visitada por aquellos asistentes al festival en su modalidad virtual o de forma presencial, como ya hemos mencionado en las escalinatas de la universidad. Otra de las actividades que el Laboratorio de Tecnologías Compartidas va a estar llevando a este Festival Internacional Cervantino y a Humedales Digitales es el taller de experiencias telemáticas audio y video en tiempo real para web. Dentro de los objetivos que tenemos como laboratorio, el Laboratorio de Tecnologías Compartidas, se encuentra el experimentar con nuevas herramientas tecnológicas y ofrecer una salida creativa para distintas comunidades por medio de talleres. A partir de los cuestionamientos y retos que supone pasar tanto tiempo detrás de un monitor como ahorita estamos, comenzamos una búsqueda por los medios técnicos que permitieran generar nuevas experiencias fuera de la videoconferencia habitual. Así es como surge este taller de experiencias telemáticas, en el que vamos a hacer una introducción para principiantes, para público principiante, sin ningún tipo de conocimiento previo de programación, al desarrollo con tecnología web y las herramientas que permiten el intercambio de datos entre varios dispositivos a la distancia. Se culmina con la generación de una aplicación experimental en línea, con la cual quienes asistan al taller podrán reimaginar y cuestionar la forma en que nos comunicamos a través de la red. Y bueno, sin más que decir, le paso la palabra a mi compañero Héctor Guerrero. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias al Festival Cervantino, gracias a la dirección del Centro de Cultura Digital por invitar nuevamente al Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital a participar en este grandioso festival. Los entreveses de Juegos Cervantino son 3 noches de juegos virtuales, que es un espacio de convivencia y entretenimiento para divertirse, desarrollar nuevas habilidades y conocer a nuevas personas. También es una mirada a la industria del desarrollo de juegos en México. Los entremeses de juegos Cervantino en línea presentaron un total de 18 juegos hechos en México, 5 juegos de mesa, 12 juegos de rol y un videojuego. De los juegos, destacaremos el videojuego creado en la Game Jam Virtual Cervantina del 2020, que se llama Sensacional de Romance. Este es un juego para mayores de 18 años con temática LGBTTIQ de tipo visual novel, donde a través de una historia deberás ir tomando decisiones que cambiarán el destino de los personajes Romeo y Julio. Dentro de los juegos de rol, queremos destacar el juego Clarente, un juego incluyente para personas con discapacidad visual, y el juego Hitobito no Hikari, un juego diseñado especialmente para la comunidad sorda. También presentaremos un juego serio de rol llamado
con H de Veracruz, que es un juego que conmemora los 500 años de la fundación del puerto, donde jugarás con tu personaje por los 4 momentos históricos que dan a la ciudad el título de heroica. Es importante destacar que los juegos de rol tienen una duración de entre 2 y 3 horas, por lo que se pide estar puntuales 15 minutos antes de iniciar cada sesión y que aparten este espacio de tiempo las personas que se inscriban. Los juegos de mesa que presentaremos son 3, Tattoo Brawl, Wildlife, The Card Game y Patria Libre. Estos son juegos de mesa creados por profesionales del desarrollo de juegos de mesa en México. También habrá 2 juegos de mesa más que estarán como forma de torneo. La gente podrá participar en esos torneos. Estos juegos son Gato 4 y Magic and Duels. Estos 2 juegos fueron creados el año pasado para la convocatoria de microjuegos de mesa hechos por mujeres. Los juegos los pueden encontrar en la página del Centro de Cultura Digital, en la página y también en la página de Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura, principalmente los juegos de mesa y los juegos de rol. Que por último, pero no menos importante, estos juegos están hechos de la convocatoria de aventuras cortas de juego de rol de 2020, que igualmente podrán encontrar en este sitio. Es importante aclarar que no todos los juegos son para niños. Se recomienda revisar las edades a los que van dirigidos. Les recordamos las fechas en que se van a dar estas noches de juego. Son el 13, el 20 y el 27 de octubre y con un horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. Los requisitos para jugar aparecen al registrarse en las actividades dentro de la página del Festival Internacional Cervantino y se recomienda que creen cuentas en las diferentes plataformas de juego y que se familiaricen con ellas. Para cualquier duda, nos pueden encontrar o nos pueden escribir en ludica.ccd@cultura.gob.mx o ludica.ccd@gmail.com, donde con gusto les atenderemos. Y sin más, pues le cedo la palabra a mi compañera Reina Mendizábal para continuar. Hola, muy buen día a todos. Gracias, Héctor. Un saludo a toda la prensa, al Festival Internacional Cervantino. Muchas gracias, Mariana Delgado, por seguir impulsando este proyecto y que nos sentimos muy contentos de ser Humedales Digitales. Y en esta ocasión, el Laboratorio de Operaciones Escénicas, que es su segunda participación, viene de una edición donde se habló mucho de la reflexión con los artistas, de lo que vivimos actualmente, de lo que nos preguntamos qué es el ser y estar, no solo como individuos, sino como artistas, y ha cobrado un gran valor. Nos ha introducido a lugares que creíamos conocer, a redescubrirlos, y aquí nos sumamos con el mundo digital y es así que creamos junto con mi compañera Marina España del Laboratorio también de Operaciones Escénicas y de nuestra compañera Dorín Ríos, curadora del Centro de Cultura Digital, es que creamos este espacio que es una pequeña muestra de lo que ha sucedido a lo largo de este año 2020-2021 con todas las pausas y reflexiones de artistas de diferentes países. Es una selección de 7 proyectos nacionales e internacionales a la que llamamos Metamorfosis 2.0. Es una muestra de obras híbridas, teatro y performance digital, el cual sucederá del 21 de octubre al 29 de octubre. Tenemos invitados muy importantes para nosotros y también pensamos para la escena. Tenemos a Mapa Teatro de Colombia, que es uno de los primeros que generan reflexiones visuales de nuestro estar hoy en día. Tenemos un proyecto con Lagartijas Tiradas al Sol, con Lázaro, es un proyecto que también nace a través de Lola Arias con My Documents. Tenemos invitados nacionales. Ahora les doy por día cómo vamos, pero bueno, el hincapié y lo que queremos tratar en esta muestra
es solo una pequeña reflexión de esta metamorfosis de nuestro quehacer en las artes. Para nada abarca todo lo que se está haciendo, es una cantidad enorme. Nos encontramos con un montón de proyectos, con mucha creatividad y retomo, como dice César, esto no nos ha parado, sino que nos ha impulsado a recrearnos, repensarnos y creo que es un buen momento, un punto de partida para compartir y esperamos que el público de FIC y el público de Humedales Digitales pueda disfrutar y llegar a una reflexión también con estas muestras de piezas. Les comparto que iniciamos el jueves 21 de octubre a las 18 horas con el proyecto de danza a domicilio. Seré danza, danza para verse desde la ventana. Este es un proyecto que nace al norte del país en una necesidad de no parar de crear y de danzar. Tenemos el proyecto No hay futuro posible, con una intervención de un capítulo inédito. Este proyecto fue creado en el marco de creaciones con Teatro UNAM, de Pentimento, compañía mexicana. Tenemos Lázaro, de Lagartijas tiradas al sol, un proyecto de Luisa Pardo y de Lázaro Gavino Rodríguez. Este particularmente, que sucederá el viernes 22 de octubre, tenemos la fortuna de tenerlo como una transmisión en vivo. Sucederá únicamente este día y tendremos la oportunidad de platicar con los artistas al final de la presentación. El jueves 28 de octubre a las 18 horas continuamos con Pas de Deux. Esta es una pieza de Carmen Michelle Maya. También es creada con Danza UNAM. Es una relación del cuerpo con el dron. El pas de deux es un paso en la danza que se lleva con dos personas, un paso de dos. Y esta es una pieza donde la bailarina trabaja con un dron. Tenemos el video Volar como la colibrí mientras la arde la selva. Este es un proyecto de Mapa Teatro de Colombia. Y estamos muy contentos porque a raíz de la plática con ellos, Rolf decide aprovechar esta oportunidad y vamos a tener también el estreno de esta reedición de video. Es una reedición especial para Humedales Digitales y para el Festival Cervantino. El viernes 29 de octubre a las 18 horas contamos con unas piezas mucho más hacia el... Lo digital es con el grupo colectivo Keiken de Reino Unido, con Wisdom for Love 3.0. Tenemos también otra pieza que es When You're Close to Me, I Shiver, de Martina Menegón, de Austria. Y estas son nuestras 7 piezas que estaremos viendo del 21 al 29 de octubre por las plataformas del FIC y por las plataformas de Facebook y YouTube del Centro de Cultura Digital. Muchas gracias, Reina. A continuación empezaremos con la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos una de Karina Terrazas de la revista Contacto. Ella nos pregunta... Sí, los participantes podrán conocer y ver el proceso de digitalización de sus fotografías. ¿A quién le doy el audio? ¿Enrique? Sí, claro. Sí, justamente tanto en la plataforma web de la pieza Rastros como en el tótem que mencionaba Salvador en la escalinata, se va a mostrar un poco, se va a visualizar no solamente cuáles son los datos, sino la forma en la que esto pasaría, ¿no? Entonces veremos seguramente cómo se toma la fotografía y se realiza un proceso y se buscará ejemplificar cómo se extrae toda esta información. Tenemos otra pregunta y quieren saber un poco más de dónde nació el concepto de humedales digitales.
Tiene que ver con que este es el tercer año que colaboramos con Cervantino. Cada año hemos logrado, igual como decía al inicio, generar un programa a partir de los distintos laboratorios y en otras colaboraciones con los campos artísticos. También hemos colaborado con la Universidad de Guanajuato y generar estos programas que son a su vez muy específicos y singulares dentro del vastísimo, riquísimo, generosísimo, infinitísimo programa del Festival Cervantino, que pues es el festival más importante de este continente, sin más. Entonces quisimos dotar de una identidad, dotar de una cohesión, hacer una suerte de pequeño festival, de pequeño ecosistema dentro del grande, de esta gran selva, de este gran ecosistema cervantino. Y ahí es que buscando títulos, pues nos llamó mucho la atención de Humedales Digitales. Nos habla a muchos niveles, ¿no? Por una parte, nos amplía la idea de la tecnología. A veces en este campo luego se habla mucho de el wetware y de tecnologías que tienen que ver con la vida, que están, digamos, ahí de, donde la vida es la maestra más grande de las aplicaciones y las soluciones y los ecosistemas. Y por otro lado, también nos hablan de esos lugares de narrativas y de ficciones y de viajes que luego nos echamos por los mundos cibernéticos, en donde hay una compenetración de lo humano y lo tecnológico. Creo que eso también está presente y eso es parte un poco de la experiencia y de los experimentos que siempre estamos haciendo desde CCD y hacia, para y con el Cervantino. Entonces ahí fue, y por otro lado también es lindo, es un juego, es ligero, ¿no? Es sensual, también es una invitación a llegar personas completas que somos a pues a experimentar, a vivir los pequeños actos de la cultura viva y o digital y o presencial, ¿no? Estos mundos un poco más indefinidos también. Pues ahí, ese es como todos los lados que agarramos para juntos en unas sesiones de diseño colectivo, unos pizarrones digitales y plumones, salir con este concepto. Muchas gracias, Mariana. Tenemos otra pregunta de Daniela y le gustaría saber cuál ha sido el impacto de las actividades del Centro de Cultura Digital dentro de la programación del Festival Internacional Cervantino. Pues el impacto ha sido muy grande y tiene que ver básicamente desde, pues ya esta es la tercera edición y poco a poco han ido como posicionándose como parte de la estructura del festival, cosa que nos parece bien interesante porque es una nueva manera para nosotros de integrar estas nuevas tecnologías y también llamar a los nuevos públicos. A los públicos jóvenes que están ávidos de saber con más cuestiones tecnológicas o que al final están como metidos en este mood, ¿no? En el mood tecnológico, ¿no? Entonces la respuesta y el alcance que ha tenido todos los proyectos del Centro de Cultura Digital, yo creo que año con año han ido superándose. Es decir, hemos empezado el 2020 a hacer una instalación que era de intervención desde cada quien desde su casa y estaba en el Teatro Juárez esta instalación, y eso fue como un parteaguas para seguir como creando todo este tipo de tecnologías en el cual el público que está de manera virtual pueda hacerse presente, ¿no? Y se sienta parte del Cervantino, no dejarlos a un lado, sino meterlos, ¿no? Y es un poco la finalidad, yo creo que de este año, en el cual estamos haciendo una parte presencial y la otra la estamos haciendo virtual. Tenemos dos nuevos campos de trabajo en los cuales el festival está apostando y Centro de Cultura Digital ha sido un gran aliado para hacer estas dos partes, ¿no?
Muchas gracias, Gabriela. A continuación, una pregunta de Gabriela de Radio Educación y dice, ¿qué países participan en los espectáculos tecnológicos, además de Colombia y Reino Unido? Hola. Bueno, en Metamorfosis 2.0 son Reino Unido, Austria, Colombia y México. Gracias, Reina. Siguiente pregunta es, ¿Rastros Rostros tendrá transmisión en vivo por los canales del Festival Internacional Cervantino y Centro de Cultura Digital? No, únicamente, bueno, se pretende generar la plataforma web en donde se hará una visualización también de la información que se esté analizando en la pieza presencial. No se tiene contemplado en estos momentos, como el año pasado sucedió, el generar una transmisión. Por ahora únicamente sucederá virtualmente, en donde se hace ese análisis de fotografías y se visualiza en la página web, y esas personas que participen por la página también tendrán presencia en Cervantino. Sin embargo, esta vez no se tendrá una transmisión en vivo. Muchas gracias. Nos preguntan también cuál fue el proceso de selección para las puestas que formarán parte de Metamorfosis, habiendo tantas compañías y espectáculos que han creado, pues, contenidos culturales en la pandemia. Pues no fue una encomienda fácil para nada. Es una cantidad exorbitante de lo que se ha generado en este año. Y se han sumado muchas disciplinas de las artes y están trabajando con otras áreas de la ciencia, de la investigación, de la literatura, y eso nos ha parecido muy valioso, esta sinergia. Y repito, en realidad esto es una pequeña muestra de algunos trabajos en los que pensamos, los que sucedieron un poco emergentes al inicio de marzo del 2020, y algunos proyectos que ya existían y cómo se replantean su estar y los rehacen para estas condiciones en que estamos en casa, en que no podemos asistir presencialmente. Otros proyectos que trabajan mucho en la conciencia del cuerpo, qué sucede con nuestro cuerpo sin movimiento, sin la relación del otro. Las artes en general van muy de la mano del trabajo del otro, ¿no? De la otredad, y trabajos que ya llevan un camino desarrollando en lo digital y trabajando con artistas, pero también a raíz y reflexiones de estar y el cuerpo. Vimos una cantidad muy grande de proyectos, no... Y estos fueron como los puntos que tomamos en cuenta, como el inicio de reflexiones que no quieren viajar tanto hacia lo digital, pero al final es el vehículo para llegar a los otros. Los trabajos que ya tenían como un camino intermedio entre estas dos vertientes de lo presencial y lo digital, y proyectos que ya estaban mucho más hacia lo digital. Este fue como el punto de partida para la curaduría. Y lo que queremos es invitar a la gente con esta pequeña muestra a que busquen más estas propuestas de artistas y que participen de ellas. Muchas gracias, Reina. La siguiente pregunta tiene que ver con entremeses de juegos en Cervantino y preguntan si están basados en los entremeses de Cervantes. No están basados en los entremeses de Cervantes. La verdad es que el nombre fue porque son como esos pequeños espacios de entretenimiento, esos entremeses que antes eran los espacios entre escenas en la obra de teatro, si mal no recuerdo. Ese es uno de los
de los motivos de los entremeses, y por eso fue que surgió. Son como están espaciados también en tres días diferentes, en los tres miércoles del Festival Cervantino, pues pensamos que es esa pausa también para invitar a la gente a convivir, a no solamente ser espectadores, sino también ser entes activos y disfrutar de los juegos hechos en México. Muchas gracias, Héctor. Tenemos otra pregunta, Miguel Benítez, de Página Cero. Nos dice, en esta edición híbrida, ¿se tiene contemplado aumentar el número de usuarios? ¿Cuánta gente interactuó el año pasado con sus contenidos? No sé si tenemos esos datos a mano, oigan, se los debemos. La verdad es que, Héctor, tú sí los tienes. Recuerdo que el año pasado para la Game Jam Cervantina nosotros tuvimos aproximadamente 60 personas participantes. Este año sí pensamos aumentarlo, sobre todo por la cantidad de juegos, que son 18 juegos, pero los juegos se repiten por sesión. Algunos de ellos se repiten por sesión, entonces estamos esperando llegar a aproximadamente 100 personas o un poco más. Entonces, sí, al menos en estos entremeses cervantinos sí estamos pensando aumentar el público. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta Minerva Morales, ¿qué estados de la República participarán en esta edición? Bueno, esa información sí es general, son 19 estados más una región, y si quieres saber más detallada del Centro de Cultura Digital, a continuación, ¿alguien más podría ayudarnos con la respuesta? Pues no sé si Centro de Cultura Digital tenga como el dato, pero creo que es como el general que tienes y que acabas de dar, Jocelyn. Ok, nos vamos con la siguiente y última pregunta, que es de José Luis de R. de Alegrías MX, y nos pregunta que cuál es el qué nos impide no transmitir en vivo Rastros Rostros. La visualización de datos que se está pensando en las escalinatas, tanto el videomapping, es apreciado de una manera, pues no sé, con toda esta definición de una forma presencial. Al momento de nosotros estar haciendo una transmisión en vivo, estaríamos pues no aprovechando toda esta sensación, toda esta forma de visualizar todos estos datos a través del videomapping y del pixel mapping. Pensamos más bien generar una instalación que se pueda visualizar de forma virtual, en donde sí se puede ejemplificar toda esta información que se está desglosando de estas imágenes de forma virtual, y no únicamente realizar una transmisión en donde sentimos que esta definición y esta sensación no sería la misma que de forma presencial. Es más por eso que una cuestión técnica. Gracias, Enrique. Bueno, con esa pregunta cerraríamos la ronda de preguntas y respuestas. Me gustaría darle la palabra a Marian. ¿Sí? Yo solo quería complementar la respuesta, la pregunta antepasada respecto a la numeralia de asistentes a actividades al Cervantino. Y el año pasado tuvimos 1,403 personas que asistieron presencialmente a la instalación de Agua Cero, que estuvo montada en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. Y tuvimos 2,094 asistentes en todas las demás actividades virtuales, que incluyeron talleres, también piezas interactivas que recababan y visualizaban en tiempo real data de Twitter, por ejemplo, y otras exploraciones escénicas.
que fueron el antecedente a la programación de este año, que además de retomar estas líneas de investigación, las sigue potenciando. Gracias. Le damos la palabra a Mariana Delgado antes de concluir con esta conferencia de prensa, solo para que nos recuerde que hay actividades con registro previo y las fechas en las que inician los registros. Muchas gracias, Jocelyn. Pues las actividades con registro previo es específicamente las experiencias telemáticas que arrancan las inscripciones el 20 de septiembre. También me parece que los entremeses de juegos cervantinos son libres, no tienen un registro y tampoco metamorfosis. Así que principalmente a quienes quieran tomar el taller en línea dedicado a creadores escénicos que quieran introducirse a la tecnología. Creo que eso es lo principal. Después recordar que el programa de humedales digitales corre del miércoles 13 al viernes 29 de octubre. Como bien decían, hay una instalación física, hay una intervención física, una instalación interactiva ahí en la escalinata de Guanajuato. Las otras actividades son virtuales y pues van a estar sucediendo a través de los canales del Festival Cervantino, de la página del Cervantino y también de la página del CCD, en donde pueden encontrar toda la información súper, súper, súper detallada sobre cada una de estas actividades. Es centroculturadigital.mx. Y pues sin más, agradecer nuevamente a todo el equipo de Cervantino, al equipo de CCD, este que se ve y el otro que nos acompaña desde otros lados, a las audiencias y desde luego primerísimos, presentísimos a las personas de prensa y medios y que nos hacen nos dan valiosísimos y muy apreciados espacios para poder comunicar estas invenciones, estas propuestas, estos juegos. Gracias, Mariana. Creo que Héctor quería agregar algo antes de finalizar. Perdón, sí, nada más era confirmar que sí hay registro previo para las actividades de juegos, principalmente por los espacios de asientos que tenemos para cada uno de los juegos. La mayoría de los juegos son entre 3 y 5 personas participando por juego y también checar muy bien los horarios y las fechas de cada uno de los juegos. Hay algunos juegos que no se repiten, pero la mayoría sí se repite. Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues con este comentario finalizaríamos la conferencia de prensa virtual. En unos minutos les haremos llegar toda la información acerca de la programación de Humedales Digitales, que es la colaboración del Centro de Cultura Digital dentro de la edición 49 del Festival Internacional Cervantino. Muchas gracias y que tengan buen día. Thank you.